edificio Colomer Zurita en Morella. Es una actuación presupuestada originalmente en algo más de 600.000 euros. La baja ha sido importante, de casi un 22%. Finalmente, la actuación que se va a llevar a cabo será 393.000 euros más 82.000 de IVA, y la empresa adjudicataria ha sido aquella que ofreció un menor precio, en concreto Acte Iniciativas. El siguiente es el servicio de mantenimiento de caminos, que nos permitió en el año 2014 actuar en 2.100 caminos de titularidad municipal y poder atender a algo más de 100 ayuntamientos. Este año se vuelve a reeditar la actuación de 517.000 euros. Ha obtenido también la empresa que mejor precio ofreció la adjudicación, que es en concreto una empresa llamada Rabi. El precio no fue un precio a la baja, sino fue precio a la baja de los costes, los precios unitarios de cada una de las máquinas que se prestaban. Por tanto, no se bajó el importe, porque no lo pretendíamos, de los 517.000 euros, sino simplemente con esos 517.000 euros podremos hacer más caminos y adecuar un mayor número de propiedades de carácter municipal, porque el coste de cada una de las máquinas que la empresa ofrece en su coste por hora es inferior al del año anterior. Votos a favor. Ni miras. La lectura.